Bueno, para empezar, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación realmente corta. Yo no quiero acá tomarle el tiempo a nadie. Así que vamos a hablar de la litigación y los agentes legales. Bueno, esta es una sumilla corta, pero esto es más o menos el orden de la presentación hoy, ¿no? Tenemos tres sesiones o tres partes. La parte inicial, que es propiamente aquella que se, digamos, uy, que esto se ha corrido, me van a disculpar, ¿eh? La parte inicial, que es sobre el orden de los juicios, es decir, cómo eran concebidos los juicios en el periodo colonial, que no es una invención del periodo. Sí. Bueno, continuamos. El orden de los juicios, que es propiamente la lógica procesal o, digamos, la lógica contenciosa. Y vamos a discutir sobre dos tipos de procedimientos que son muy comunes para ustedes, que son auxiliares de justicia, que están vinculados al mundo judicial, que son los procesos ordinarios y los procesos sumarios, ¿no? Que son, digamos, ahí he puesto ejecutivo, ¿no? Pero son ordinario y sumario, y que forman parte todavía hoy en el siglo XXI, de la lógica procesal, no solamente en el Perú, sino en diversos países de la región, en Europa continental y en otras regiones, ¿no? Influenciada sobre todo por la tradición europea del derecho. Luego, en esa primera parte, vamos a hablar de tres autores, que son de tres épocas distintas. Uno es de las leyes, que es su apellido, Jacobo de las Leyes, que es un autor italiano, jurista del siglo XIII, que es el gran gestor de las siete partidas, que es uno de los grandes textos del derecho de Castilla, Castilla en España, en la parte central de España. Luego vamos a hablar de un autor poco conocido que se llamaba Alonso de Villadiego, que es español castellano, que escribió un famoso tratado, una instrucción, comienzos del siglo XVII. Y finalmente uno que vivió en Lima, de los tres, el único que vivió en Lima, que se llama Juan de Hevia y Bolaños, que es un autor asturiano, es decir, del norte de lo que hoy es España, y que escribió un tratado que se publicó aquí en Lima, en el año 1603, que se llama Curia Filípica, y que además, por lo que yo he podido ver en documentos de archivo, trabajaba como agente legal, es decir, como representante en casos, ¿no? Entonces, es el único ejemplo de los tres autores que vamos a discutir hoy que vivió en Lima y trabajó en Lima, además. Muy bien, la segunda parte es propiamente sobre la litigación. O sea, la primera parte alude un poco a los procedimientos, tipo de procedimientos, autores representativos. La parte 2, en cambio, se ocupa de los agentes, es decir, de aquellos que llevan los procesos. Y la, digamos, división de trabajo es un poco diferente a la actual, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, sobre todo, se confía en un abogado que ha estudiado en la universidad, que lleva el caso y que además atiende las diligencias del caso. Pero en esa época no solamente intervenían los abogados, sino también los procuradores, que es un cargo que ha desaparecido hoy ya de la esfera privada. Solamente existen como representantes del sector público. Pero en esa época eran representantes privados también y veían procesos, eran los grandes agentes de las partes. Es muy difícil entenderlo porque si partimos de la lógica actual, no tiene sentido tanta división del trabajo, pero si uno parte de la lógica anterior, la lógica del pasado, sí tiene sentido, ¿no? Y luego vamos a hablar de los jueces, en particular de los jueces letrados y no letrados. Hoy tenemos en nuestro sistema judicial jueces no letrados. Pero en la época colonial los jueces no letrados eran mayoritarios porque la formación universitaria en derecho era minoritaria, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que no tenía ideas de igualdad como la que tenemos hoy, que no tenía ideas de servicios, digamos, de acceso público, que no tenía ideas de procurar, digamos, una democratización. No era el paradigma, no era el modelo, ¿no? Habían otro tipo de ideas en la política de la época. Y por eso, pues, el analfabetismo era muy alto y la escasez de instrucción era muy alta también, ¿no? Y bueno, y vamos a mencionar muy rápidamente, me hubiera gustado discutir más con ustedes de casos, de tres ejemplos de tres ciudades que son las que yo he podido estudiar en estos últimos años. Una que es Trujillo, aquí en el norte del Perú, muy conocida, pero de la cual no hay estudios realmente sobre la justicia local, desafortunadamente. El segundo ejemplo es Potosí, que es una gran ciudad en el periodo colonial. Hoy es una ciudad importante históricamente, pero no en términos poblacionales, y que está ubicada en Bolivia, no en el Perú.
sino en el país de Bolivia. Y la tercera es Lima, que es la ciudad en la que estamos hoy, ¿no? Y finalmente, la tercera parte es más una reflexión, es una especie de, digamos, invitación a por qué es importante estudiar el procedimiento, es decir, por qué estamos hoy reunidos para discutir estos temas, ¿no? ¿Por qué es importante el procedimiento y en qué sentido o en qué manera o en qué medida, mejor dicho, estudiar el pasado nos permite entender mucho mejor, digamos, el derecho actual, el derecho del pasado, el derecho tal vez del futuro, ¿no? Muy bien, la charla no va a durar más allá de 40 minutos. Yo soy de las que yo diría incluso 35 minutos, así que vamos a presentar. Y si estáis interesados, bueno, si a ustedes les parece apropiado, preguntas, comentarios y también quejas, ¿no? Acá todo se acepta, por supuesto, ¿no? Muy bien, primero, ¿por qué el orden de los juicios? Es una palabra muy extraña para nosotros, porque nosotros estamos habituados a hablar de derecho procesal, código procesal, ley orgánica. Bueno, ¿por qué esa es la retórica? La retórica cambia con el tiempo, es decir, palabras que hoy usamos no eran usadas antes, o si eran usadas antes, eran usadas con un sentido diferente, ¿no? Y en ese periodo, el litigio es conocido como pleito, incluso con una I latina. No está tan, digamos, utilizada la palabra litigio. La palabra litigio es una palabra más bien moderna, en cierta forma. Y orden de los juicios es porque alude a la manera como se ordenan los procedimientos. No hay en ese momento, en el siglo XIII, que es donde vamos a empezar, una ciencia procesal. La ciencia procesal como disciplina de reflexión sobre cómo se, digamos, justifican las diversas etapas del procedimiento, cuál es el sentido de la verdad, cuál es la lógica de un proceso reglado. Todas esas son ideas que emergen en el siglo XIX con la codificación. La codificación es un fenómeno que aparece en Europa, se extiende al resto del mundo y que consiste en compilar normas de manera orgánica en cuerpos normativos. Pero es una idea del siglo XIX, de hace 160 años, tal vez 200 en el mayor de los casos, en el mejor de los casos, pero no más antiguo que eso. Pero acá estamos hablando, y acá vamos a empezar a hablar, desde el siglo XIII, es decir, desde el año 1200. Imagínense ustedes, un periodo inclusive anterior al imperio Inca, ¿no? Anterior inclusive a la conquista. Estamos hablando de un momento muy importante en la historia de Europa y muy importante después por la conquista en la historia de nuestro país. Muy bien, entonces, primero, la primera idea es que los procedimientos, tal como los conocemos en el periodo colonial, el periodo que vamos a trabajar, fueron, digamos, regulados, establecidos en el siglo XIII. Y en el siglo XIII, en una gran compilación legal que se llama Las Siete Partidas, que es un conjunto de normas que se promulgaron más o menos entre 1256 y 1265 por un rey de Castilla muy importante, que se llama Alfonso X, o por su promoción de las artes, que se llama Alfonso el Sabio. Entonces, para entender, digamos, la lógica de los procedimientos o la naturaleza de los procedimientos, tenemos que empezar en el siglo XIII con las partidas y con un personaje en particular, que es Alfonso el Sabio. Y es un momento, además, muy importante en la historia de Europa y en la historia de España en particular. Es muy importante porque es el momento en que emergen muchas universidades que enseñan derecho. Nosotros hoy tenemos la idea de que el derecho es una disciplina universitaria. Uno va a la universidad y estudia, sea cual fuera la universidad. Uno puede estudiar en la Universidad ESAM, por ejemplo, o puede estudiar en la Universidad de San Marcos, o puede estudiar en la Universidad de San Juan Bautista. X número de universidades. Puede estudiar en Lima, puede estudiar en otra región del Perú. Pero en esa época, ciertamente, el derecho es recién cuando empieza a profesionalizarse de manera universitaria. Y van emergiendo una serie de universidades en Europa que tienen como modelo, por lo menos en Europa continental, y en el caso del derecho, a la Universidad de Bolonia, que es la universidad madre, si queremos decir, y que está ubicada en Italia. Y esa universidad va a, digamos, a atraer a muchos estudiantes, incluyendo estudiantes españoles, y luego sus egresados, aquellos que emergen de esas universidades o se gradúan en esas universidades, van a influenciar en diversas partes de Europa. Y es el caso, como vamos a discutir en unos momentos, de Jacobo de las Leyes. Muy bien, bueno, vamos a proseguir con esta, digamos, lógica.
Muy bien. Otro elemento importante para entender el siglo XIII y para entender también la lógica de los procedimientos es la distinción entre dos grandes esferas legales que hoy han cambiado completamente, pero que en esa época son los dos grandes cuerpos, digamos, de normas, de agentes, de doctrinas, que es el campo civil, que no solamente alude al derecho civil, alude también al derecho criminal, alude también a lo que va a llamarse el derecho administrativo, y en la esfera canónica. Porque en ese momento, sobre todo a partir del siglo XII y XIII, emerge una gran entidad política en Europa, que es la Iglesia. La Iglesia había sido bastante débil en el periodo anterior, el periodo de la Edad Media temprana, que es después de la caída de Roma. Pero en la Alta Edad Media, sobre todo a partir del siglo XII y XIII, la Iglesia empieza a tener mucho poder, mucha influencia. No solamente una influencia intelectual, sino una influencia política, una influencia cultural. Y esa influencia se expresa también en la existencia de una serie de cortes y tribunales. La Curia Romana, por ejemplo, ¿no? Los tribunales episcopales en cada sede arzobispal, por ejemplo, o los juzgados eclesiásticos. Hoy tenemos todavía una esfera eclesiástica que existe en nuestro derecho, pero es realmente muy pequeña, muy diminuta, casi, digamos, una versión miniaturizada, si se quiere decir, de lo que era en el mundo colonial. El mundo colonial era una esfera muy importante, y era una esfera muy importante porque era una sociedad también que consideraba que lo espiritual era trascendental, es decir, todo aquello vinculado con la salvación, todo aquello vinculado con la moralidad, todo aquello vinculado con la idea de la, digamos, de la cristiandad, había marcado fuertemente a nuestros antepasados de esa época. Y toda esa estructura va a gestarse más o menos entre el siglo XI y sobre todo el siglo XII. El siglo XII, que es el siglo del renacimiento medieval, ¿no? Que es una época muy importante. Nosotros tenemos siempre la idea de que el mundo medieval es un mundo de grandes guerreros y de violencia y una sociedad sin ley, ¿no? Es un poco la idea que ha quedado en la, digamos, yo diría, en la imagen colectiva de ese periodo. Pero en realidad no es verdad, ¿no? O sea, la Edad Media es una edad muy larga, estamos hablando de varios siglos, y es una edad también en la que hay una enorme vitalidad intelectual. Y un ejemplo de esa vitalidad, precisamente, es la construcción de estas esferas legales y la obra de los juristas. Muy bien, vamos a ver ahora cuáles son los tipos de procedimientos que existen. Y en este aspecto no hemos cambiado mucho, realmente, aunque hoy, por supuesto, los nombres han cambiado, ¿no? Los procedimientos eran de dos tipos, ya sean en el área civil o en el área canónica. Allí no había ninguna distinción. Una eran los procesos ordinarios, es decir, el proceso, digamos, completo, que incluye una serie de etapas procesales, pero que eran etapas procesales mucho más largas que las etapas del proceso ordinario actual, bueno, proceso ordinario, proceso de conocimiento, ¿no? Como se llama en nuestra legislación. Porque mientras en nuestra legislación actual hay un momento en que se fija la petición, que es el momento inicial, que es demanda y contestación de la demanda, en esta época habían varias instancias o varias etapas. Vean ustedes, no solamente hay demanda y contestación de la demanda, sino hay una réplica, que es la contestación, y una dúplica, que es una contestación a la réplica. Es decir, hay como dos demandas y dos contrademandas en un mismo momento procesal. ¿Y eso por qué? Porque puede sonar para nosotros muy extraño, ¿no? ¿Por qué? Eso nos parece una dilación del procedimiento. Pues muy sencillo, porque en esa época se consideraba que cuanto más etapas procesales había, se podía, digamos, consolidar mejor o alcanzar mejor la justicia. Hay una idea de justicia detrás que a nosotros nos parece una idea errónea, ¿no? Porque nosotros creemos más bien que lo que se llama celeridad procesal, economía procesal, reducción de etapas procesales, es la mejor garantía de justicia. Pero en ese momento no. En ese momento se considera que conforme haya muchísimas más etapas, el derecho de todas las partes va a ser salvaguardado. Entonces tenemos demanda, contestación, réplica y dúplica, ¿no? Algo muy extraño para nuestra lógica procesal contemporánea. Luego tenemos el periodo probatorio, que es un periodo que va a depender del lugar en que uno se encuentre, porque uno puede iniciar una demanda en Lima, por ejemplo, en ese momento, pero el proceso se lleva en Trujillo, o se lleva en Puno, o se lleva en Cusco, la investigación, o se lleva en Huánuco. Entonces, la Audiencia de Lima establecía una serie de periodos de tiempo que dependía de la distancia.
El tiempo más largo era de 180 días, era casi medio año, y el tiempo, digamos, más corto era casi como 30 días, si mi memoria no me falla, ¿no? Pero había periodos de 180 días, 90 días, 45 y 30 días, el periodo probatorio, dependiendo del lugar en el que se tenían que realizar actuaciones. Porque a diferencia de nuestro sistema probatorio actual, en esa época, en los siglos XVI y XVII, una prueba fundamental era la prueba oral, es decir, la prueba testimonial, la prueba brindada por testigos. Y muchas veces los testigos no se encontraban en el lugar donde se iniciaba la acción judicial. Por consiguiente, había que hacer una citación de los testigos. Los testigos debían presentarse ante un escribano y tenían que rendir su declaración, y luego había que lacrar, o sea, los testimonios se lacraban y se enviaban a Lima. Era un proceso realmente fascinante, ¿no? Y de hecho se pueden ver todavía hoy en los archivos cómo estaban dobladas las páginas y luego han sido abiertas y colocadas en el expediente. Es fascinante ver esos tipos de resabios. Muy bien, la prueba testimonial era una prueba importante, pero la otra prueba que en teoría tenía mucho mayor valor probatorio era la prueba documental, es decir, la presentación de documentos notariales, escritos notariales principalmente. Por ejemplo, si se trataba de una compra-venta, la carta de venta. Si se trataba de la impugnación de un testamento, el documento testamentario. Si se trataba, por ejemplo, de un contrato, la carta de obligación. Ese documento era muy importante. Yo por años siempre creí lo que decían los tratados procesales, que tenía mucho mayor valor la prueba documental sobre la prueba testimonial. Pero luego me di cuenta, viendo los casos, que no era cierto. Es decir, que en algunos casos una de las partes podía presentar mucha prueba documental, aparentemente muy sólida y muy fuerte, pero la otra parte, que había presentado solamente testimonios, podía desvirtuar esa prueba documental. ¿Por qué? Aún no lo sé. No sé si fue ciertamente por un acto de justicia o fue porque hubo mucha influencia en la justicia local. Pero lo cierto es que esa idea, que la prueba documental es per se mucho más valiosa, tiene mucho mayor valor probatorio que la prueba testimonial, no es cierto, al menos con información que tenemos en los archivos sobre la justicia colonial del Perú. Muy bien, luego de ese periodo, que es la fijación de la demanda y el periodo probatorio, viene otra parte, que es la parte de las alegaciones. ¿Y en qué consiste esto? Que básicamente las partes, los abogados de las partes, presentan un escrito, muchas veces de varias páginas, resumiendo los puntos centrales de la demanda, expandiendo algunos puntos de la demanda y explicando las cuestiones de hechos centrales que ellos consideran son las que favorecen a sus representados, ¿no? Es una parte que aparentemente da la idea de que es solamente una alegación, pero no es cierto. Muchas veces los abogados presentaban una o dos alegaciones, ¿no? Para, digamos, en teoría, fortalecer la posición de sus partes. Y no solamente eso, sino que algunas alegaciones, sobre todo en el siglo XVII, eran impresas. Yo siempre creía, yo había visto esos impresos para México o para España en el siglo XVII, pero nunca había visto nada para el Perú de ese periodo. Pero gracias a que la Biblioteca Nacional ha puesto en servicio muchos documentos impresos, recuperados de los archivos, sobre todo de la Biblioteca Nacional de Chile, pude ver que muchos impresos forenses existieron y se hicieron en el Perú en el siglo XVII. Es una mina de oro, realmente. Y esos documentos eran también parte de este proceso de alegación. Es decir, la alegación judicial y luego la alegación impresa. La alegación impresa nunca se adjuntaba en el expediente, nunca era parte. Yo nunca lo he visto como parte de un expediente, digamos, judicial, pero sí era muy importante para fortalecer el punto de vista de las partes, y circulaba en la ciudad. Eso es realmente impresionante. Y no eran, como yo creía, alegaciones cortas, es decir, de 3, 4 o 5 páginas, como las alegaciones judiciales, que además manuscritas, todas eran manuscritas. Las alegaciones impresas son mucho más largas, tienen muchas referencias, muchas citas, y muchas veces están escritas en latín y en castellano, como idiomas dominantes, ¿no? Hay algunas alegaciones en las que incluso el latín es más de la mitad del documento, ¿no? Es fascinante, ¿no? Pero en los expedientes judiciales el idioma era el castellano, siempre el castellano. Muy pocas veces había indicaciones latinas.
Es en las alegaciones impresas en las que se incluye el latín. Y bueno, y luego de ello viene la contestación de las alegaciones y la sentencia. Y da la impresión de que es un proceso muy lineal, relativamente ordenado y relativamente cognoscible. Uno dice, bueno, esto es muy claro. Bueno, eso es un modelo. Los procesos en realidad se alargaban muchas veces porque se detenían en alguna parte, se detenían en la parte probatoria, se detenían en las alegaciones, había tachas a los testigos, había tachas a las partes, terceras partes intervenían, digamos. Entonces, era un proceso muchísimo más largo y muchísimo más complejo. Y todavía, lamentablemente, no tenemos estudios sobre la duración de los procedimientos, ¿no? Yo hace muchos años hice un pequeño cálculo de algunos procesos civiles en el Perú del siglo XVI y la media era entre 3 y 4 años de un procedimiento, ¿no? Pero era una lectura aleatoria, ¿no? Con una serie de documentos, ¿no? Ahora sí quiero hacer una lectura mucho más, digamos, rigurosa, con un gran universo de expedientes para ver efectivamente cuánto duraban los procedimientos. ¿Duraban varios años? ¿Duraban pocos años? Es una cosa que aún no sabemos con certeza. Muy bien, entonces la primera división es que es demanda, contestación, réplica, dúplica, periodo probatorio, alegaciones, contestación de las alegaciones y sentencia, es típico del proceso ordinario, lo que hoy se llama de conocimiento. Pero también hay un proceso en el que hay, digamos, una especie de concentración de etapas que se llama el proceso sumario. Y como su nombre lo indica, busca, digamos, rapidez en el procedimiento por la urgencia de la acción. Y es usualmente, digamos, el tipo de procedimiento que se utiliza para las deudas. Las deudas son muy importantes y gran parte de lo que yo he podido investigar en los tribunales peruanos del 16, en Lima o fuera de Lima, Cusco, Huamanga, Trujillo, que son los casos que he visto, lo que realmente, digamos, impulsa a muchas personas a iniciar acciones judiciales es la recuperación de su patrimonio. Un bien embargado para pagar una deuda, un crédito que se quiere, digamos, ser honrado, ¿no? O para exonerarse del pago de alguna deuda. Y a diferencia de hoy, y lo he podido ver, digamos, en un libro de cárceles, Cárceles de Huamanga, del año 59, de 1559, había mucha gente en la cárcel por deudas, que es otro aspecto que hay que estudiar. Es decir, en esa época detenían a las personas y las llevaban a la cárcel. De lo que yo sé del derecho contemporáneo, eso solamente ocurre hoy con las deudas alimentarias. Aquellos que deben por alimentos van directamente, digamos, como dicen coloquialmente aquí, a Canadá, ¿no? Pero en realidad, en ese momento, hay un altísimo número de gente que está en la cárcel por deudas, ¿no? Y tampoco ha sido estudiado. Es otro de los temas, digamos, por investigar en nuestro derecho. O sea, no sabemos cuánto duran los procedimientos, por lo menos no tenemos certeza, y no tenemos certeza tampoco del número de gente que estaba en la cárcel. Pero lo que yo he podido ver para el caso de Huamanga, que es un libro de cárcel, es una joya, está en la Biblioteca Nacional y están apuntados todos aquellos que están en la cárcel, muchos están por deudas. Mucha gente debe dinero y al deber dinero va a la cárcel. Y eso no era nada excepcional. Miguel de Cervantes, el gran escritor, digamos, español, pues siempre tenía deudas. El hombre estaba siempre, digamos, con muchas urgencias económicas y más de una vez pasó por la cárcel. Era muy común, si uno debía, estar en la cárcel. Lo que yo no sé muy bien en ese momento es que una vez que uno cumple su condena, la deuda se da por pagada. Eso no lo sé, pero aparentemente uno está en la cárcel, paga algo de la deuda y redime la deuda con su estadía. Pero es algo que yo tengo aún que investigar, ¿no? Muy bien, entonces el proceso sumario es un proceso rápido que busca concentrar etapas procesales y que más o menos está dividido en demanda, contestación, ya no es réplica ni dúplica, prueba y inmediatamente ejecución. Y son los procesos de ejecución los que forman parte de esta lógica sumaria. Como digo, esto es lo que dicen los tratados procesales, pero uno empieza a revisar casos por casos y los procesos son mucho más complejos. Por ejemplo, hay los procesos tributarios, es decir, el pago de los tributos de encomienda, que tienen una lógica que a veces es sumaria y a veces es ordinaria. No está muy clara esa distinción. Luego había los casos de derecho marítimo, que tampoco están muy claros si eran ordinarios, sumarios o una mezcla de ambos. Entonces, el universo de casos siempre es mucho más rico, muchísimo más rico y mucho más complejo que este proceso ideal. Acá solamente les coloco lo que dicen los tratados, ¿no? En términos de cuál es la lógica del procedimiento
pero los casos en sí ilustran muchos mayores matices. Muy bien, vamos ahora a comentar a los tres autores que yo he trabajado, que son Jacobo de las Leyes, Alonso de Villadiego y finalmente Juan de Elia. Son tres autores de muchísimos autores. Hubieron muchos autores que escribieron sobre procesos, Gabriel de Monterroso, por ejemplo, en el 17, y otros autores, pero yo he elegido estos tres por su importancia y por su difusión, ¿no? El primero, podríamos llamarlo, por lo menos en mi opinión, es el gran padre del derecho castellano. Era un jurista que trabajó con el rey Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio es este rey, hijo además de Fernando, Fernando el Santo, que es un rey muy importante en la historia de España, porque con Fernando el Santo se recupera Sevilla, que hasta entonces estaba en manos de las, digamos, de las taifas islámicas, ¿no? Recupera Sevilla, de hecho Alfonso está en Sevilla, enterrado en Sevilla como su padre, y Alfonso inicia un proceso pues, de expansión de Castilla. Castilla empieza a ocupar lo que hoy es Andalucía y además está muy interesado en promover las artes, la música, el ajedrez, la pintura, la escultura, la arquitectura, ¿no? El gran arte medieval del siglo XIII está vinculado a Alfonso. Y Alfonso el Sabio, de la misma forma que Justiniano, tiene juristas en su corte. Justiniano tenía a uno muy famoso que era Triboniano, pero en el caso de Alfonso, el jurista de cabecera, de cierta manera, que trabaja con este rey, es Jacobo de las Leyes. Y Jacobo de las Leyes escribe dos tratados anteriores a las, digamos, a las siete partidas, y uno de ellos, que no lo puedo poner en itálicas, bueno, se me ha pasado, se llama Las Flores del Derecho. Es un tratado, digamos, corto, pero que, es mi opinión, sirvió de modelo para las partidas. De manera que las partidas del rey, las partidas son siete, digamos, partes de un texto, son, digamos, en el caso de los juicios, una obra modelada, escrita por Jacobo de las Leyes, que desarrolla sus ideas en el texto. Y las ideas de Jacobo de las Leyes venían de Italia, es decir, él había estado en Italia, él era italiano, y aparentemente estudió en Bolonia. Pero como mucha gente de la época, tenía que ganarse la vida fuera de Italia. Entonces él fue a Castilla, se acoge en Castilla, se convierte en consejero del rey y su obra, digamos, influye mucho en la gran compilación de Alfonso el Sabio. Entonces el gran padre de los procedimientos es Jacobo de las Leyes, que es muy poco conocido, lamentablemente, en nuestro país, pero que es muy importante. Es muy importante porque él es el forjador de esta idea de los procedimientos. Muy bien, los otros dos autores son autores posteriores, son autores muy posteriores a Jacobo. Jacobo es del siglo XIII, 1200, 1250, 60, más o menos. Pero los otros autores son de la segunda mitad del XVI, el caso de Alonso de Villadiego, y de comienzos del XVII, el caso de Elia. Alonso de Villadiego vivió en Castilla, él es un castellano, vivió en Europa, no cursó el océano, por lo menos que se sepa, y escribió un texto que se llama Instrucción Política y Práctica Judicial. Vean que en ese momento la manera como ellos llaman sus textos son prácticas, y prácticas porque son tratados de uso eminentemente forense o curialense, como le dicen. No son tratados en la que haya una discusión sobre la justicia. Por ejemplo, Domingo de Soto, que es un gran teólogo del XVI, tiene un libro que se llama De Justitia, escrito en latín, y es un tractatus, es un tratado, digamos, intelectual. En el caso de estos autores, ellos utilizan más bien un género más modesto. Es una instrucción, es un manual, es un formulario, es una obra procedimental. Acá hay un sonido, espero que esto no estalle, ¿no? Pero en fin, pero si estallamos, bueno, estamos hablando de Villadiego, ¿no? Va a ser un poco poético ese estallido, ¿no? Muy bien, entonces Alonso de Villadiego es autor de una práctica procesal que es un género, digamos, de la literatura forense común en la época, pensada básicamente para instruir a una persona que practica el derecho, ¿no? El otro autor es muy importante y es probablemente el gran autor de un bestseller que se llama Curia Filípica. El título es este, Curia Filípica, y su nombre es Juan de Elia y Bolaños. Nació en Asturias, nació en el norte de España, no nació en el Perú, pero desarrolló casi toda su vida en el Perú. Y el libro se llama Curia Filípica y no se llama Instrucción porque es un homenaje a Felipe, al rey Felipe, pero no a Felipe II,
sino a Felipe III. Y curia, porque curia significa corte, tribunal de justicia. Entonces, la corte del rey, la corte de Felipe III. Y este texto tuvo numerosas ediciones, tantas ediciones que son casi como 40 ediciones hasta la segunda mitad del siglo XIX. O sea, se empezó a escribir en 1602, 1603. La edición Príncipe se publicó en Lima, o sea, Juan de Evia, de hecho, vivía en Lima y murió aquí en Lima. Y el texto luego tuvo muchas ediciones, incluyendo ediciones póstumas, ¿no? Y unos años más tarde se publicó otro texto, también por Evia, que se llama El laberinto del comercio, que es un tratado extraordinario. Yo lo he estado usando hace algunos meses para un trabajo sobre el derecho marítimo colonial, y ese texto es el que te da una serie de, digamos, información, una riquísima información sobre los navíos, los comerciantes, los factores, los riesgos cuando alguien pierde la mercadería, que las escribe este autor. Hay un gran autor peruano que se llamaba Guillermo Loma, un historiador, que siempre consideró que Evia no era el autor del texto. Guillermo Loma escribió su tesis de derecho sobre Evia en la Universidad Católica en los años 40, si no me equivoco. Sí, comienzos de los 40 o finales de los 30, no me acuerdo si 39 o 41, ¿no? Uno de esos años. Y luego publicó un artículo del año 61, un artículo clásico en la revista Anuario de Historia del Derecho Español, y la tesis básica de Loma era que el texto de Evia había sido escrito en España, no había sido escrito en Lima, y que Evia era simplemente un nombre de un autor de pantalla, y que era otro el autor del texto. Muchos años después, no me acuerdo si fue el 90 y tantos, 95, 96, casi 30 años después del artículo del 61, el doctor Loman volvió a escribir otro artículo sobre Carrasco del Saz, que es un famoso jurista peruano del siglo XVII. Y allí el doctor Loman desliza la tesis de que probablemente el autor de grandes tratados, y yo creo que está pensando en la curia y el laberinto del comercio, fue Carrasco del Saz, ¿no? Pero realmente no se sabe. Yo una vez le pregunté al doctor Loman quién creía que era el autor, y él me dijo, la verdad que no lo sé. Yo creo que ha podido ser otro, pero yo creo que este señor no fue el autor. De todas maneras, hay una bruma, ¿no?, de debate allí sobre la autoría de la curia filípica, pero lo que sí yo puedo decir es que Juan de Evia trabajó como agente, representante y asesor de las partes. No era abogado, pero él trabajaba como agente de las partes, dando, digamos, asesoría en los litigios, ¿no? Lo he visto en varios documentos notariales, con lo cual, aunque él no haya sido el autor, él sí estaba familiarizado con los procedimientos, ¿no? Después hay otra historia sobre Juan de Evia, escrito por un señor de nombre Montesinos, que no es Vladimiro, ¿no?, el que todo el mundo conoce, sino es un famoso cronista del 17, y este señor Montesinos cuenta que todas las tardes el señor Evia estaba por Acho en la chacra, esto él dice, es una cosa poética, debajo de un perral y escribiendo su obra. Eso dice Montesinos. Yo no sé si es verdad, yo no sé si el doctor Evia era un ecologista o no, pero lo cierto es que según Montesinos, Evia escribía todos los días su obra debajo de un árbol. Es lo que dice el doctor Montesinos, Antonio de Montesinos, ¿no? Muy bien, vamos ahora a pasar, me pasé a la parte número 2, que se llama la litigación. O sea, hemos estudiado un poco los tipos de procedimientos y los tres autores fundamentales. El primer autor de las leyes, el padre de este orden de los juicios, autor italiano, pero radicado en España y asesor del rey Alfonso el Sabio, Alonso de Villadiego, muy importante en la península, y luego Juan de Evia, el gran autor procesalístico y creo yo el gran autor, digamos, vinculado al Perú. Vivió en el Perú y murió en el Perú y está enterrado aquí en el Perú. Muy bien, el texto, la parte 2 es lo que nos importa mucho más, que es el litigio. ¿Cómo son los litigios? ¿Qué ocurre? ¿Quiénes intervienen en los litigios? Y la litigación es un área que ha generado mucho interés en varias disciplinas, no solamente en la disciplina del derecho procesal, como, digamos, una sinopsis del procedimiento, sino también en otras disciplinas como la sociología del derecho o como, digamos, la historia del derecho. Entonces, a nosotros nos interesa desde la perspectiva un poco más procesal, ¿no? Nos interesa como un fenómeno
procesal, pero hay otras disciplinas que lo han estudiado también, que le han prestado mucha atención a la litigación. Y la litigación básicamente consiste en que un agente, una parte, un individuo, pone en funcionamiento la maquinaria jurisdiccional, porque considera esa persona, ese individuo o esa entidad, que sus derechos han sido vulnerados, ¿no? Y ese tipo de acción ha generado una enorme literatura, porque ¿por qué las personas van a las cortes y saben que las cortes, digamos, van a dilatar sus casos? ¿Por qué las personas van a las cortes y contratan profesionales? ¿Por qué las personas pueden gastar tanto dinero? Es una de las típicas preguntas de la economía de la litigación. ¿Por qué la gente invierte tanto tiempo y dinero en un proceso, ¿no? Es un poco la pregunta sintética. Muy bien. Aquí, cuando hablamos de la litigación, tenemos que hablar también de los profesionales. Y esto es muy interesante porque acá hay similitudes y diferencias con nuestro sistema actual. Nuestro sistema actual consiste en asistentes legales que han sido formados en la universidad. Los notarios van a la universidad, dan un examen, cuando hay una convocatoria pública, se presentan y ganan la plaza de notarios. Todos los asistentes judiciales, por lo general, tienen formación universitaria. Los jueces tienen formación universitaria y los abogados que representan partes tienen formación universitaria. En los últimos 100 años en el Perú, más o menos yo calculo desde finales del 19 y comienzos del 20, hay un proceso en el cual la universidad se apropia, las universidades peruanas, en ese momento, pocas universidades, naturalmente, la Universidad, digamos, de San Marcos en Lima, la Universidad de San Agustín en Arequipa, la Universidad Nacional en Trujillo, se apropian del proceso de formar gente de leyes. Más o menos un proceso que empieza hacia los años 90, del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero ese es un proceso reciente. O sea, lo que tenemos anterior a 1890 es que hay un pequeño grupo de gente que sí tiene formación universitaria, que son los abogados. Y tenemos una gran cantidad de personas que trabajan en la esfera judicial, que son, digamos, alguaciles, o que son, digamos, intérpretes o traductores, o que son, digamos, procuradores de causas, o que son escribanos, que no tienen formación universitaria. Y eso ha generado siempre, es muy interesante porque los historiadores siempre proyectan, por error, porque es natural, nuestro sistema como un modelo para entender un sistema antiguo. Y realmente los sistemas antiguos tienen lógicas diferentes a los sistemas modernos. En el sistema antiguo, que es el que vamos a discutir, realmente los únicos que tienen formación universitaria son los abogados, los únicos, y que pasan por universidades españolas. La primera generación de abogados que trabajó en el Perú había estudiado en España, pero la segunda y tercera generación de abogados que trabajan en el Perú y en particularmente en Lima, casi el 90% había estudiado en San Marcos. Y San Marcos se convierte en el gran foro de producción de abogados que luego empiezan a irse a Bolivia o a Chile o a Argentina, digamos, en el contexto de la sociedad colonial. Esa es otra lógica y es otra experiencia histórica. Muy bien, vamos entonces a distinguir a tres tipos de funcionarios vinculados a este tipo de procedimientos, que son los abogados, los procuradores de causas y los jueces. O sea, estamos hablando de tres actores diferentes y diferenciados. Los abogados, que son, digamos, los que estudian en la universidad, son los que se encargaban de lo que algunos han llamado las partes principales del proceso o la parte argumentativa del proceso. Es decir, como ellos tenían formación universitaria, ellos conocían las doctrinas, conocían las ideas, conocían los conceptos legales. Por ejemplo, la noción de propiedad, la noción de libertad, la noción de contrato, la noción de obligación, la noción de sucesión. Esas partes argumentativas eran las que desarrollaban los abogados. Y esos escritos eran los llamados escritos principales del caso, que son, por ejemplo, la demanda, la contestación, réplica, dúplica, los pliegos y las alegaciones. Los pliegos interrogatorios son el listado de las preguntas. Y lo que yo he podido ver en varios casos, los listados están firmados por abogados. Si no tienen la firma de los abogados, no se aceptan o tienen problemas. Entonces es muy común, por lo menos en Lima, que todos los pliegos tengan la firma del abogado, ¿no? En cambio, los procuradores de causas se encargaban de la parte procesal. Esto es una diferencia muy importante, porque hoy estas actividades se han concentrado. Hoy un abogado
cualquiera fuera, el abogado que trabaje en un gran estudio o que sea un abogado unipersonal, se ocupa del caso y ve el caso, ve directamente el caso, es el agente procesal, va y ve cómo está el expediente. Bueno, evidentemente él no, sus asistentes, ¿no? Pero él firma, él está al tanto del expediente, cómo está marchando el expediente. Pero en ese momento hay dos tipos de funcionarios, el abogado, que solamente escribe las peticiones, y los procuradores de causas, que tienen el expediente físicamente. Incluso en Lima, los procuradores de causas son los que conservan el expediente físicamente, lo cual hoy parecería imposible, ¿no? Porque hoy consideramos que eso solamente puede estar en el despacho judicial y no en manos de ningún otro particular. Pero en el periodo colonial, los procuradores piden el expediente para estudiarlo y cuando consideran que están perdiendo el caso, lo pierden. O sea, yo he visto varios casos en que la otra parte se queja y dice, este señor, Joan de Arrandolaza, que es un famoso procurador, por favor, que devuelve el expediente. No lo devuelve, yo no lo puedo leer y espero que no lo pierda. Y otros autores también del periodo reciben las mismas quejas, ¿no? Entonces parece ser una estrategia perder, dañar, digamos, esconder el expediente. Una práctica que ha desaparecido. Hoy yo no puedo llevarme el expediente si le digo, señor juez, me lo quiero llevar a mi casa. Seguramente dirá, usted me está tomando el pelo, ¿no? Ciertamente, lo va a ver como una ofensa. Pero en ese momento no era considerado una ofensa, era considerado parte de sus atribuciones retirar el expediente para su estudio. Y el procurador de causas tenía, y esa es mi teoría, tenía una relación muy cercana con las partes, porque representaba a las partes. La notificación procesal hoy, por ejemplo, se realiza vía casilla, o vía, digamos, van al domicilio del estudio de abogados, le ponen una esquela, y ahí se sabe que la parte ha sido citada para una diligencia. Pero en ese momento se cita directamente al procurador. Se va directamente al procurador y se dice, señora Arrandolaza, el señor tal al que usted representa está citado para tal día. O debe presentar esta parte para tal día, ¿no? Entonces el procurador de causa se convierte en un agente central para la marcha del procedimiento. Él recibe las notificaciones, él está al tanto del procedimiento, incluso de una manera mucho más cercana que el abogado. Esto es muy, muy complicado a veces, porque lo hemos discutido con varios amigos abogados y siempre me dicen, pero Renzo, no entiendo la diferencia. Es que la diferencia también está, es mi opinión, en la manera como se divide el trabajo en esa época. En esa época el trabajo es o un trabajo intelectual o un trabajo manual. El trabajo intelectual siempre se reputa como superior y es el trabajo que corresponde al abogado. Y el trabajo manual se considera como inferior y es el que hace el procurador. Es decir, el procurador al momento toca el expediente, lleva el expediente, recibe la notificación, ve las diligencias, es un trabajo mucho más físico, entre comillas, que intelectual. Y por eso es que tiene, digamos, este campo tan cercano a las partes, pero también es considerado en la profesión legal como una rama menor. Muy bien, el tercer actor importante es el de los jueces. Y los jueces coloniales tenían, digamos, diversos tipos de naturaleza, o mejor dicho, diversos tipos de formación. Había los jueces de primera instancia, que incluía a los alcaldes. Hoy nos parece increíble pensar que un alcalde era juez, pero en la tradición castellana medieval, el alcalde es juez. El alcalde no solamente administra la ciudad como una persona que representa a los vecinos de la ciudad, sino también es un juez de primera instancia. Lo que ocurre es que nosotros tenemos en la mente las reformas que ocurren a finales del 19 y comienzos del 20, que es la justicia de paz, que es una invención, no recuerdo bien si es inglesa o francesa, o es una combinación de ambas, y que va a ser después instaurada en nuestro sistema judicial. Y todavía hoy tenemos jueces de paz, o jueces, digamos, de instancia inferior. Pero hasta más o menos 1810, que es el periodo que yo he podido ver, los jueces de primera instancia son los alcaldes. Los alcaldes de grandes ciudades o los alcaldes de ciudades pequeñas. Hace algunos meses, con un buen amigo, José Carlos de la Puente, que es un gran historiador peruano, estuvimos viendo el caso de un alcalde en San Damián, aquí en Guarochirí, San Damián de Urotambo. Y lo que nos sorprendió es que el alcalde del pueblo, un pueblo muy pequeño, lo indígena, si se quiere utilizar esa expresión, era el que resolvía los casos. Y lo que era fascinante en San Damián de Urotambo, no solamente que el alcalde intervenía, sino que el alcalde tenía escribanos y que el alcalde seguía las fórmulas procesales castellanas. Es impresionante, ¿no? Estamos hablando de 1608, 1615, más o menos comienzos
del siglo XVII. De manera que los alcaldes como jueces no solamente eran aquellos de las ciudades españoles, las grandes ciudades, llámese Potosí, llámese Trujillo, llámese Lima, sino también de las ciudades indígenas, llámese San Damián de Urotambo, aquí en Huaroche. Había otro funcionario que era el corregidor, que estaba sobre todo en las grandes ciudades, que eran grandes capitales de provincias, corregidores. Lima tuvo corregidor por un tiempo corto, pero otras ciudades como Trujillo y Potosí tuvieron corregidores siempre y representaban al rey, que era, digamos, esto tiene una explicación en la historia castellana. En la historia castellana, el alcalde representa a la comunidad y el corregidor representa el interés real, el interés del rey. El corregidor es una especie de supervisor de lo que decide el alcalde. Entonces, en el caso de las ciudades coloniales grandes, ellos tenían siempre corregidores. Y en algunos casos habían estudiado derecho. Caso típico es el de Polo Ondegardo, que fue corregidor en el Cusco dos veces, en los años 50 y en los años 70. O Damián de la Bandera, no, Damián no fue Diego de Pineda, que fue otro famoso corregidor de Trujillo en los años 50 y 60 y que también era letrado, ¿no? Pero la mayoría de corregidores no tenían formación universitaria. Sin embargo, los que sí tenían formación universitaria eran los magistrados de la audiencia, que como era audiencia les llamaban oidores, de oír, ¿no? Oyentes del caso, y los oidores tenían grados universitarios. Muchos de España, de las grandes universidades españolas, Alcalá de Henares o la Universidad de Salamanca, por ejemplo, pero luego en el siglo XVII, muchos de los abogados que van a estudiar en Lima van a ser magistrados de las audiencias de América del Sur o en algunos casos de Panamá. Un caso fascinante, ¿no? Que va a aparecer una generación de jueces criollos, abogados, educados en San Marcos y que luego van a ser jueces, digamos, en estas ciudades. Muy bien, San Marcos es una universidad notable y yo no tengo que ver nada allí porque no estudié en San Marcos, pero acá, digamos, al pan pan y al vino vino, como se suele decir, ¿no? Pero la Universidad de San Marcos cumple un rol muy importante en ese momento porque está formando toda una generación y, como vamos a discutir en unos momentos, va a ser también el gran foco intelectual. En el siglo XVII, los grandes juristas, Feliciano de Vega, por ejemplo, Gaspar de Escalona, por ejemplo, van a estudiar en San Marcos. En el caso de Feliciano de Vega va a ser profesor en San Marcos, el gran canonista del siglo XVII, y en ese sentido, y publican libros, y se publican en Lima, y se publican en latín. O sea, hay un momento de florecimiento impresionante en el siglo XVII y una enorme producción en el periodo, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a discutir, ya casi yendo a la parte última, los ejemplos de Trujillo, Potosí y Lima. Yo, bueno, quería en principio al comienzo, quería glosar los casos, pero luego dije, uy, si los gloso, vamos a terminar de aquí hasta que Perú juegue con Dinamarca. Entonces nos vamos a demorar demasiado, ¿no? Yo creo que para, digamos, aquietar la fiebre mundialista, he preferido sintetizar. Y como ya les había comunicado antes, gran parte de los litigios son estrictamente patrimoniales, no todos, por supuesto, decir que todos son patrimoniales no es verdad, había procesos de libertad, procesos de tributación, procesos por cacicazgos, cumplimiento, digamos, de obligaciones, compañías, etc. Pero muchos de los casos que he podido estar viendo después de varios meses tienen que ver con la devolución de bienes, con el cumplimiento de obligaciones, con tierras, que en una economía agrícola es muy importante, la gente está disputando la posesión, la propiedad de las tierras, contratos, inversiones como los censos, etc. Entonces, la gente está disputando mucho sobre bienes y la litigación está en cierta manera vinculada mucho a la economía local. Y lo he podido ver en el caso de Potosí, aunque Potosí tiene muchos expedientes, sobre todo del siglo XVII en adelante, y tiene un elemento adicional que es el caso de la importancia de los derechos mineros. Los grandes mineros potosinos contratan grandes abogados. Hay un caso, no me acuerdo bien, bueno, es un caso de varios grandes propietarios de minas de Potosí, que ellos están en la Villa Imperial. No es un procedimiento propiamente, pero sí quieren elevarle una petición al rey y contratan a cuatro abogados de Lima, ¿no? Incluyendo, creo que, a Leandro de la Rinaga, y los abogados de Lima, por supuesto, aceptan el paso, ¿no? Y directamente le escriben, digamos, al rey una larga petición, ¿no? Uno de ellos es Sebastián de Covarrubias, un famoso
abogado del siglo XVII. Y hay otro cliente importantísimo, que era un señor cusqueño, que era el marqués de Oropesa. El marqués de Oropesa tiene un caso famoso por una encomienda y lleva el caso a la Audiencia de Lima y luego al Consejo de Indias. Y creo que cuando lo lleva a la Audiencia de Lima, contrata a casi todos los abogados de Lima. Es impresionante. Es un escrito impreso, firmado por casi 6, 7, 8 abogados de Lima, ¿no? Lo cual habla un poco diciendo, bueno, pues casi todos los letrados de la ciudad están conmigo y me dan la razón en este memorial, ¿no? Pero como digo, la mayoría de casos está vinculado a litigios de orden patrimonial, la defensa del patrimonio. Eso no significa que no hayan otro tipo de causas. Por supuesto, la gente también litiga por, digamos, asociaciones, por cofradías, las personas litigan por su matrimonio, las personas litigan por su libertad, pero hay un grueso muy grande que está vinculado a lo patrimonial. Y eso tenemos que verlo como parte de las lógicas, de las características de esta economía y de la experiencia humana. Y yo creo que incluso, no tengo los números ni las cifras actuales, pero algo parecido debe ocurrir en la litigación contemporánea peruana, que está muy asociada a deudas, por ejemplo, procesos ejecutivos, por ejemplo, cumplimientos de contrato, otorgamiento de escrituras y otro tipo de acciones. Muy bien, vamos a ya terminar la parte expositiva y luego quiero mostrarle algunas imágenes que hemos coleccionado en este último tiempo y quería un poco discutir la parte final, que ¿por qué estudiamos el procedimiento? O sea, al final, bueno, está bien, ¿por qué estudiamos esto? ¿Simplemente porque nos gusta, porque es un deleite o por un acto de curiosidad intelectual? Mi respuesta es más bien que no, que estudiamos el procedimiento porque es muy importante conocer primero, la historia, que es totalmente desconocida, por lo menos nuestra historia jurídica. Y en segundo lugar, porque hay una enorme riqueza documental, ¿no? Yo hace muchos años, de eso hace muchas lunas, creo que en los 90s, tuve la suerte de ver el archivo de la Corte Superior de Lima, aquí, en este edificio. No recuerdo si en este piso o en el subsuelo, pero en algún ambiente de este edificio lo vi. Y recuerdo que era un mar de expedientes de aquí hasta el techo. De hecho, tenía que tener cuidado, porque si se caía me podía matar, ¿no? O por lo menos golpear, ¿no? Entonces, y eran expedientes, recuerdo, de los años 10, 20 y 30 del siglo XX. No eran expedientes de los años 70, 80, 90. Eran expedientes bastante viejos en esa época, ¿no? Y yo decía, acá, ¿cuántos litigantes hay? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas disputas? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos agentes? Cuántas injusticias también probablemente estén guardadas en estos documentos, ¿no? Y yo creo que allí tenemos una enormísima riqueza documental en nuestro país. Yo que he tenido pues la fortuna de estar viendo varios archivos en los últimos años, puedo dar fe de que a pesar de la ignominia, la destrucción, el desinterés, hay una enorme mina, hay una enorme riqueza en nuestro acervo judicial, ¿no? Muy bien, y quería un poco terminar la parte expositiva antes de pasar a la parte visual, que todos estos documentos nos pueden permitir para repensar el derecho. O sea, nosotros por lo general siempre pensamos el derecho de una manera abstracta, ¿no? Como justicia, y seguimos a los grandes tratadistas, digamos, como Kelsen, por ejemplo, o como otros autores, sobre qué es el derecho, ¿no? O sea, tomamos como ejemplo las ideas de notables autores que están escribiendo sobre sus propias realidades nacionales, ¿no? Kelsen, bueno, era austrohúngaro, si no me equivoco, creo que era austrohúngaro cuando él nació, vivió muchos años en los Estados Unidos y escribía a partir de su propia experiencia, además, pues, venía de una familia judía, ¿no?, perseguida por el nacionalsocialismo. Y entonces tomamos ese tipo de referentes. Pero yo digo, ¿por qué no podemos pensar nuestro derecho a partir de nuestra propia experiencia histórica y temporal, a partir de nuestros propios casos, ¿no? Que tiene sus peculiaridades, que tiene sus naturalezas, que tiene, digamos, sus propias, digamos, cadencias, movimientos, ideas, ¿no? Yo a veces creo que podemos hacer una lectura en ese sentido. Muy bien, quería mostrarles algunas imágenes. Por ejemplo, vamos a ver si podemos empezar con esta primera. Este señor es un abogado. Esta es una pintura de Diego Velázquez. Velázquez, el gran autor del siglo XVII. Y aquí está el letrado, que además no solamente tiene un traje negro larguísimo, sino tiene la famosa cruz de Santiago, si no me equivoco. O sea, un hombre pues de la élite, ¿no? Santiago Calatrava, no lo veo bien. Pero de todas maneras, este es un famoso cuadro atribuido a Velázquez. Ahora que recuerdo, ¿no? Acá está el caso 1. Muy bien.
Bueno, vamos a ver ahora a un escribano, que es un escribano real, que es Antonio Pérez, que fue escribano de Felipe II. Vean el traje también, vean los pliegues aquí, mucha distinción, y también un ejemplo de un importante agente legal. En los últimos años hay un boom de estudios sobre los notarios, ¿no? Muchísimo interés en conocerlos como agentes de la profesión legal. Siempre pensamos que solamente los abogados son agentes, pero ahora vemos que también hay otros, como el señor escribano Antonio Pérez. Muy bien, acá vamos a buscar, bueno, este es un cacique, esta es la firma de esta es la firma del licenciado Falcón. Este es un escrito, una alegación jurídica. Acá está ordenado por ítems, ¿no? Estos son ítems, son puntos, va ordenando punto por punto su argumentación. Y acá, esta es la firma del procurador, que no se distingue, y acá está la firma del abogado, el licenciado Falcón, que es un gran abogado de los años 60, 70 y 80. Hizo mucho dinero también con la abogacía. Y además Falcón, por otro lado, era un abogado castellano, ¿no? Nunca enseñó en San Marcos, le dijeron para que enseñara, pero él no tenía ningún interés. Él quería ser un abogado privado y fue durante muchos años abogado privado en Lima, ¿no? Muy bien, esta es la Curia Filípica, esta es una edición del año 5, me parece una edición madrileña, creo yo, ¿no? Es Madrid, me parece. Sí, es Valladolid, perdón, 1605. Esta es la segunda edición, la primera edición es de Lima, del año 3, que es la segunda edición, y acá dice Curia Filípica, donde breve y compendioso se trata de los juicios mayormente forenses, eclesiásticos y seculares, y hace un largo título en la que más o menos trata de sintetizar el contenido del texto, ¿no? La Curia es una de las grandes obras procesales del periodo. Bueno, acá vamos a ver la firma del licenciado Polo. Este es un detalle, un documento que está en el Archivo Nacional. El licenciado Polo estudió aparentemente en Salamanca. Esta es una resolución judicial dada en Cusco y él firma al final, el licenciado Polo, como corregidor del Cusco. Pero realmente era inusual que los corregidores, o mejor dicho, no era inusual, sino no era común que los corregidores fueran letrados o formados en derecho. Bueno, vamos a ver más. Bueno, este señor es el gran Feliciano de Vega, ¿no? Feliciano de Vega acá es profesor en San Marcos de Derecho Canónico y juez canónico. Él trabajó como juez canónico en la esfera eclesiástica en Lima. Acá dice, catedrático de prima de cánones, chantre de esta santa iglesia. Fue nombrado obispo de Popayán, pero nunca llegó, tomó la sede. Y fue nombrado arzobispo de México. Tuvo un cargo altísimo, arzobispo de México. Un limeño nombrado arzobispo de México. Pero para desgracia, Feliciano de Vega, llegando a México, se murió. Le dio unas fiebres y se murió. No, suena terrible, ¿no? Pero don Feliciano aquí está mostrando su libro. Y está su texto. Y esta es la mitra arzobispal, ¿no? Entonces, y acá está, por supuesto, muy típico de la época, el escudo nobiliario, ¿no? Que tiene que ver con el linaje, la dinastía. Ahora lo veríamos como un acto de arrogancia, don Feliciano. Esto es muy arrogante. Pero en esa época se ve como una señal de identidad, ¿no? De qué grupo social perteneces. Bueno, este es la firma de un cacique para es don Andrés Aukiyaku, es un cacique de Huánuco, y vean el trazo, él era alfabeto. El trazo indica que tenía muy buena caligrafía, un caso de los años 60, ¿no? 61, 62, y está firmando aquí, don Andrés Aukiyaku, lo cual avala la tesis de que los caciques, que eran grandes litigantes, tenían conocimientos también un poco de la caligrafía y probablemente de las leyes, ¿no? Que como muchos sostienen hoy. Bueno, este amigo nos está haciendo el símbolo OK. Espero que no sea un poco grosero este señor, pero bueno. Pero es un famoso teólogo que se llama Juan de Rivera, catedrático de prima, también peruano, y aquí está, profesor en San Marcos, ¿no? Como en San Marcos tenía muchos canonistas como profesores. Y acá está el señor, igual, como siempre, la mitra arzobispal, el texto y el traje religioso, ¿no? Y el saludo coqueto, digamos, de este señor. Esta es una de las grandes obras del siglo XVII, para mí una de las grandes obras jurídicas. Se llama el Gasophilacium Regium Peruvicum, en latín. Se escribe el libro en realidad en castellano. Parte está en latín, pero sobre todo el texto está en castellano.
Y esta es la portada. Este es el rey, Felipe IV, por supuesto. Y acá están todas las ciudades. Acá está Cali, acá está Quito, acá está Loja, acá está Guayaquil, acá está Chachapoyas. Ahí está Trujillo, está Cusco, Huánuco, Potosí, Oruro. Acá qué ciudades. Bueno, algo no leo muy bien. Bueno, ahí Cayoma, creo. Este es Arequipa, Arica. En fin, todas las ciudades, digamos, y acá está Felipe IV, ¿no? El gran rey de España. Entonces, es un poco en la portada, es un gran tratado sobre todo la cuestión de la hacienda del rey. Trabaja sobre la hacienda del rey, pero toda una discusión sobre los derechos, ¿no? Los derechos del rey, los derechos de cobranza, los derechos de tributos. Y Gaspar de Escalona, que es el autor, estudió en Lima, estudió en San Marcos, ¿no? Según la doctora Temple, nació en Lima, pero parece ser que no nació en Lima, nació aparentemente en Sucre, en lo que hoy es Bolivia. Pero finalmente eso no importa mucho. Tuvo una larguísima carrera aquí en Lima y fue asesor de virreyes y autor de varios tratados legales. Uno de ellos es el Gasofilacium, pero no es el único. Y es para mí una de las grandes obras del siglo XVII, una de las grandes obras jurídicas del XVII. Este señor es el primer abogado del cual tenemos retrato existente en la historia colonial del Perú. No tenemos de ningún otro, se llamaba Jerónimo López Guarnido, fue rector de San Marcos y por eso se conserva su retrato. Pero fue un famoso abogado, yo lo he visto en numerosos expedientes. Fue abogado, fue fiscal, fue abogado y luego fue profesor de San Marcos. Cuando se convirtió en profesor de San Marcos, usó para sí el título de doctor. Porque la Universidad de San Marcos tiene su escuela de leyes, o facultad de leyes, como se llamaba, a partir de 1571. San Marcos se funda el 12 de mayo del 51, ¿no? Como fecha fundante, pero se funda un estudio general, un estudio de artes liberales. La facultad de Derecho recién se constituye en el año 71 y tiene a López Guarnido como uno de sus primeros rectores. No recuerdo si es el primero, pero con certeza es uno de los primeros. Yo creo que es el primero. Pero aquí es uno de los grandes abogados, uno de los poquísimos retratos de abogados del siglo XVI que han llegado hasta nuestros días. Y ya para terminar, acá tenemos, creo que, a ver, déjenme ver si tengo, sí, bueno, no pude poner más, pero acá tenemos a un famoso abogado que es inglés y también noten la prestancia, ¿no? El traje, digamos, los pliegues, la cubierta, en fin, que habla de la enorme importancia de este estamento. O sea, los abogados se convierten no solamente en asesores, sino ante todo pues, en grandes referentes de la sociedad colonial. Y bueno, pues eso es todo. Y yo encantado, pues si tienen pues, preguntas, ¿no? Comentarios y análisis. Así que encantados. Sí, te escuchamos. Sí. Gracias. ¿Tu nombre es? Cristina, muchas gracias por la pregunta. Sí, va a empezar por las sentencias. Las sentencias, a diferencia de lo que es hoy las sentencias tienen que estar fundamentadas. O sea, uno tiene que decir por qué falla en un sentido y no en otro. Y es una garantía, digamos, del debido proceso, que hoy se ha convertido en una especie de axioma de nuestro orden legal. Pero en la época colonial la lógica era diferente. La lógica era no dar fundamentos. Solamente eran mandatos lacónicos. Haga esto, usted no tiene derecho. O sea, más o menos la fórmula era el litigante A no tiene derecho, no probó su derecho, el litigante B probó su derecho y ordeno se cumpla tal. Era un mandato muy corto. Pero eso tenía una lógica y la lógica era de que si se exponían los fundamentos de derecho, eso podía generar un debate sobre esos fundamentos de derecho del juez y podía dar origen a una prolongación del pleito. Se consideraba que el juez debía cerrar el procedimiento y por consiguiente no se exponían los fundamentos de derecho. Hoy cualquier sentencia que no tiene fundamentos de derecho simplemente se declara nula porque está violando normas fundamentales, como que yo merezco, digamos, tengo el derecho de conocer por qué están fallando en mi contra o en mi favor, ¿no?
pero en ese momento es, la lógica es completamente diferente. Y por eso muchos autores han dicho, uy, entonces no podemos rastrear el razonamiento jurídico. Pues no es verdad. Hay un archivo de un señor que se llama Benito de la Mata Linares. Es un famoso juez del siglo XVIII y que es muy conocido porque este juez fue juez, además, del caso de Túpac Amaru. Y Benito de la Mata Linares es un hombre muy escrupuloso. Entonces, él escribía sus causas y sus razonamientos en apuntes. Y sus apuntes se conservan hoy en la Academia de la Historia en Madrid. De manera que si alguien quiere conocer lo que piensa un juez, la mejor manera es ir directamente a los fondos de la colección Mata Linares. El otro camino para entender un poco, ya no el razonamiento judicial, sino el razonamiento forense, es leer las alegaciones. Y las alegaciones ofrecen una enormísima riqueza conceptual, doctrinaria, normativa, que además tienen que ver con una concepción completamente diferente de las fuentes. Y lo voy a decir muy brevemente. Para nosotros hoy, en el siglo XXI, la fuente principal del derecho es la legislación. Entonces se cita pues, la Constitución, la ley, el código o aquella norma que se considere pertinente. En el siglo XVI-XVII, las fuentes son plurales, es decir, se puede citar la legislación, pero se puede citar la costumbre como creadora de derecho. Se puede citar la idea de justicia, derecho natural. Se puede citar también incluso las nociones, digamos, de equidad. Se pueden citar también, por supuesto, las nociones de teología y moralidad. Entonces, el abanico es enorme, con lo cual, digamos, las alegaciones ofrecen, en mi opinión, una riqueza gigantesca para conocer cómo funciona y cómo se concibe el derecho en esa época. Y quería terminar, Cristina, con lo del derecho canónico. El derecho canónico es mucho más rico de lo que uno piensa, porque uno siempre piensa, no, tiene que ver con los sacerdotes y con una jurisdicción especial, donde estén los sacerdotes o donde la gente coloquialmente dice donde están los curas, ¿no? Y las monjas. Pues no es verdad, porque, por ejemplo, bajo el derecho canónico estaba todo el universo de las relaciones personales y familiares. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio en el Perú hasta, no recuerdo si finales del 19, fue una institución de derecho canónico. Uno se casaba de acuerdo al derecho canónico y había todo un rito religioso durante el matrimonio y los casos, digamos, de separación eran vistos ante jueces canónicos. Ninguna de las partes era esto, ninguna de las partes era sacerdote o era una monja, pero estaban sujetos a la jurisdicción canónica. El otro ejemplo de la jurisdicción canónica es las cofradías, que eran entidades, corporaciones creadas con objetivos piadosos, por ejemplo, cuidar la advocación de cierto patrón, pero que en realidad eran asociaciones, grupo de personas que se unían para un objetivo común, por ejemplo. Entonces había muchas disputas en las cofradías por mala administración de bienes, ¿no? Muy parecido a lo que pasa hoy. Y entonces los casos se veían ante los jueces canónicos. Entonces, estos dos ejemplos, el matrimonio y, digamos, los aspectos patrimoniales de las cofradías, muestran que el derecho canónico regulaba muchos aspectos, muchos ambientes. No hay un solo estudio hoy sobre la justicia canónica para el Perú, desafortunadamente, y no conocemos bien cómo se construye la argumentación legal. Sabemos que hay grandes autores, y el más importante del siglo XVII, y yo creo que todo el periodo colonial peruano, fue un peruano, limeño, Feliciano de Vega, que escribió un tratado, además, y que fue juez provisor es el nombre del juez canónico, muchos años en Lima, y que a diferencia de esta norma de no dar fundamentos, él desarrollaba cierta argumentación en sus resoluciones, ¿no? Entonces tenemos allí un material gigantesco para trabajar. ¿Por qué no lo hemos trabajado antes? Es una buena pregunta, y yo no sé por qué. Lo cierto es que hay un vacío allí y lo podemos llenar con lo que sabemos hoy. Así que bueno. La idea del pleito, ¿cuál es la idea de los pleitistas? No, bueno,
empezamos por la parte final, ¿no? Pleito al comienzo significaba contrato, ¿no? Pleito homenaje era un contrato, ¿no? Pero luego algo que significaba contrato se convirtió en un antónimo, lo opuesto, ¿no? Una confrontación, una disputa. La palabra litigio ya existía en el 16-17, pero cuando se referían a pleitos, a litigios judiciales, la palabra que usaban era pleito, la palabra técnica era pleito. Hoy la palabra pleito nos parece la palabra coloquial y litigio nos parece la palabra técnica, pero en el siglo XVI-XVII en la tratadística era lo opuesto. Pleito era la palabra técnica y litigio era probablemente la palabra coloquial, o mejor dicho, no era la palabra que se usaba en los textos, ¿no? Y es en el siglo XIX, con toda la escuela, pues, Chauvin, de todos esos grandes autores procesales, que se funda la idea de una ciencia. Hay toda una idea cientificista en el XIX y hay toda una idea, pues, de refinar el lenguaje. Cuando uno constituye una ciencia, los que construyen una ciencia construyen un lenguaje, ¿no? Entonces dicen, esto se va a llamar así, esto se va a llamar así. Empiezan a utilizar la palabra derecho procesal, que nunca se había usado antes, como un derecho procesal. Antes se llamaba legislación procesal, por ejemplo, legislación, pero nadie considera que era un derecho. Derecho sí, el civil o el criminal. Derecho procesal, no. Si le ponen derecho procesal para empezar, empiezan a hablar de postulados del proceso, de normas fundamentales del proceso, y así se construye toda una disciplina que luego tiene el desarrollo de la escuela procesalística alemana y luego ya en el siglo XX es algo bastante sólido y establecido, ¿no? Pero la palabra litigio sí existe en el 16-17. De hecho, hoy, antes de venir, yo estaba leyendo a Evia y Evia habla de litigio. Y Evia escribe en el siglo XVII. Entonces, la palabra existía, pero la palabra no era utilizada, tan extendidamente como la palabra pleito, ¿no? Y hoy, en cambio, la palabra pleito se utiliza mucho. Ahora, vamos a los auxiliares. Curanderos, todos estos personajes son como paramédicos. Y hoy, en los últimos años, ha habido en la historia de la ciencia un enorme desarrollo por investigar, bueno, ¿qué pasa con esta especie de paramédicos que están construyendo ciencia? Y lo mismo ocurre con los paralegales. Durante años, por ejemplo, los tinterillos han sido vistos, no, con estigma, ¿no? Estos son personajes que engañan a los clientes, son personajes que no tienen formación universitaria, son personajes que viven a expensas de sus representados. Pero en los últimos años, no, dicen, no, son parte de la profesión legal, son nocivos, sí, porque, no van a mover un dedo si no hay un centavo, ¿no? Ellos se mueven en atención a la recompensa económica que reciban, pero ellos cumplen una función. Ellos prestan asesoría a los clientes que quieren contar con su apoyo. Ellos son muy importantes. Por ejemplo, hay un estudio de un señor que se llama Mark Becker. Él es un antropólogo, sociólogo estadounidense y ha trabajado en los tinterillos del 19 en Ecuador. Y muestra cómo ellos son muy importantes en una serie de peticiones enviadas al gobierno por estos líderes campesinos en ese periodo, ¿no? Entonces, ellos son una parte de la profesión legal. Son mal vistos porque no estudian en la universidad o tienen algunos estudios básicos, escolares, pero son parte de la profesión porque viven, brindando ese servicio. El otro grupo que ha sido muy estudiado, incluso para el mundo colonial, son los intérpretes. El caso de los intérpretes es fascinante porque yo siempre creí que los intérpretes, por ejemplo, del quechua, eran personas de origen indígena, y no es verdad. Estaba viendo hace poco una visita de Damián de la Bandera. Damián de la Bandera es un gran visitador y además es un gran inspector y es el que escribe el año 57 el primer texto sobre derecho de los incas. Es el primer texto pionero. Bueno, él reúne a varios caciques y su traductor se llama Cristóbal el Mulato, ¿no? Y creo que se llama Cristóbal Barrientos, Cristóbal Ibé, algo era este señor. Y era mulato, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible? Y luego empecé a preguntar a varios amigos y me dijeron, no, Renzo, es más común de lo que tú piensas. Muchos afrodescendientes que llegan con los europeos aparentemente tienen una enorme habilidad lingüística, se convierten en, intérpretes y luego son usados en las inspecciones o en los procedimientos judiciales. Ahora, la Audiencia de Lima, aquí en Lima, como el Cabildo de Lima, tenían intérpretes para los casos, ¿no? Y hay, sobre todo en los años 60 y 70, hay uno famoso, no me acuerdo su nombre ahora, pero es uno muy famoso que está en los expedientes judiciales,
tanto de la audiencia como del cabildo, ¿no? Y hay un trabajo de José Carlos que muestra los traductores, los chichapoyas, creo que es su tesis, que se convierten en, digamos, una clase profesional de intérpretes. Entonces tenemos, digamos, un grupo ocupacional, no estudian derecho, por supuesto, no van a la universidad, por supuesto, pero son claves en el procedimiento judicial, porque están hablando con las partes. Y yo creo que, como en todo procedimiento es una narrativa, ¿no? Porque una cosa es lo que se registra en el documento y luego hay muchas conversaciones en off, ¿no? La gente habla muchas cosas, dice, pero es que jefe, usted sabe cómo es la cosa y todo. La gente narra, ¿no? Y negocia. Entonces, el intérprete está allí presente y dice, no, yo creo que acá esto no está bien, esto da consejos, da pautas, ¿no? Y yo creo que de esa manera se va construyendo una profesión legal. Los otros son gente como Juan Poma. Juan Poma es uno de los casos más conocidos como gran escritor de la Nueva Crónica, ¿no? Pero él trabajó muchos años en visitas eclesiásticas y en visitas de tierras, sobre todo a finales del 16, y él adquirió mucho conocimiento legal. Y si uno lee su texto tiene mucha referencia al mundo legal. Por ejemplo, Juan Poma llama a los procuradores, lo llama proculadrones. Proculadrones, ¿no? Porque dice él que son gente que cobra excesivamente y que no actúan apropiadamente, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una clase, como bien dice nuestro amigo, de expertos, no universitarios, pero que son expertos. Porque una de las ideas que tenemos que extraernos de la cabeza es que el conocimiento solo se crea en la universidad. Así no se ve el mundo en los siglos anteriores al siglo XIX. Es el cientificismo del XIX y el auge de la universidad como único espacio de formación y el conocimiento que nos lleva a pensar eso. Pero todas las sociedades del pasado han tenido siempre especialistas que se transmiten oralmente el conocimiento y que lo aprenden de manera artesanal. El conocimiento artesanal es fundamental. ¿En qué consiste el conocimiento artesanal? Uno trabaja con un maestro y le dice, mira, esto es así. Y es así. Entonces te va corrigiendo. No, tienes que hacerlo así. Hacer una bota, hacer una mesa, hacer un saco, hacer una corbata o escribir una petición legal, ¿no? Entonces, él va adiestrando con su consejo, corrigiendo, no, eso está muy mal, eso no lo voy a aceptar, hazlo de nuevo. Esa tradición artesanal del conocimiento es la que realmente formó a toda esta clase de gente, digamos, no universitaria en el periodo colonial. Y recién hoy, venciendo todos nuestros prejuicios universitarios, estamos descubriendo que había muchos, había muchísimos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es invertir la torta. O sea, el conocimiento universitario es de final del 19 y comienzos del 20, pero lo anterior tiene otra lógica de difusión del conocimiento. Sí. No, muchas gracias. El texto de Trasegni para mí es fascinante. Es del 18, es de 1780, y es fascinante porque no aparece firma de abogado. Yo he visto la transcripción, pero yo creo que ese es un error, porque ya en esa época en Cajamarca había abogados, ¿no? Y creo que en la transcripción omiten el nombre de los abogados. Pero lo fascinante del texto es que es uno de los mejores textos para entender la argumentación legal. Por ejemplo, ahí se citan las partidas, se cita el derecho natural, que empieza a tener mucho auge en el siglo XVIII como parte de la argumentación, y también se citan pues, algo de legislación, ¿no? Entonces es un texto, sí, fundamental, yo creo que fundacional en la historiografía peruana. Muchas gracias. Sí. Profesor, el rol del escribano, sí, en los siglos pasados tenía mucha relevancia. En la actualidad, más allá del Perú, ¿qué tanto ha perdido o definitivamente? No, el escribano es muy importante, lo que pasa es que ahora se llama notario, pero es lo mismo. Lo que pasa es que el escribano tiene varias facetas. Unos son escribanos privados y otros son escribanos públicos. Pero en la Lima del 16 había escribanos que trabajaban para la audiencia como escribanos de justicia y luego tenían su propio despacho privado para sus cartas, ¿no? Como notarios privados. O sea, esa idea de que eran privados y públicos en realidad no existe tanto, ¿no? Pero no se les llamaba notarios, ¿no? No tienen el nombre de notarios, se les llama escribanos. Lo que ocurre después en el 19 es que la palabra escribano empezó a referirse más al funcionario amanuense judicial. Y la palabra notario empezó a utilizarse a aquella persona que tenía un despacho
la ciudad en la que uno, digamos, otorgaba sus cartas, una carta de venta, una donación, una permuta, un testamento, ¿no? Pero los escribanos siempre han existido en varias facetas, no solamente civil, sino también eclesiástica, ciertamente. Y hay varios autores, Catherine Burns es una de ellas, que ha trabajado los escribanos en general, ¿no? Pero ella lo ha visto como clase profesional y también cómo se crea el archivo, cómo se construye el archivo, qué documentos y qué tipo de documentos se registran. Sí. Caso de Trujillo, y gracias por el comentario. O sea, sí, ha habido humanidad también en el pasado, o sea, la gente no ha sido siempre perversa, o sea, ha habido gente humanitaria, ha habido gente que se ha preocupado por otros, ha habido gente que ha luchado por el bien, también ha habido pícaros, sí, es verdad, ¿no? Pero ha habido gente buena, yo creo que ha habido gente buena y gente ejemplar, gente sí, algunos buenos y con algunos defectos, pero los ha habido, ¿no? El caso de Trujillo es muy interesante porque hay un caso de un señor, que es un caso que estoy viendo ahora, que se llama Domingo. Yo le he puesto Domingo de Goa. Es una persona que viene de Goa. Goa es una ciudad, digamos, portuaria. Ahora es un balneario de moda en la India, ¿no? Y está un poco al sur de la India. Es como, digamos, la India es como un cono, casi como bajando en el conito, ¿no? Bueno, y de Goa, este señor dice que llegó a Lima, llegó con muchos goenses, goans en inglés, y luego estaban viviendo acá y un señor, Pérez Lescano, que era encomendero en Trujillo, dice que lo compró y que era su esclavo, ¿no? Y entonces el señor Domingo de Goa solicita a la audiencia de Lima que por favor lo declare libre porque él nunca ha sido esclavo, él siempre ha sido pues una persona libre, ¿no? El señor Pérez Lescano, que es vecino en Trujillo, dice, o sea, este primero de Goa nada, este es africanísimo, ¿no? Esto no es verdad. Además muestra la carta de venta, y efectivamente la carta, la escritura de venta como esclavo, ¿no? Es muy interesante porque allí muestra, yo siempre me pregunto, bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿O a Pérez Lescano o a Goa? En el caso de Domingo, Domingo presenta varios testigos que dicen, sí, que yo recuerdo, algunos dicen, conocí a su padre y a su madre. Conocí que se embarcó en Goa, conocí que habla el dialecto de los goenses, además conocí que se viste como goense, incluso y que tiene color shibiri, no me acuerdo, usan una palabra que hasta ahora no he podido rastrear, pero es una palabra muy rara, pero quiere decir que él se viste y él tiene la piel diferente, que él no es africano, él no es oscuro, ¿no? Él es, digamos, un oscuro mulato, ¿no? Claro, ¿no? Y es un ejemplo de cómo se utilizan este tipo de argumentos. Ahora, la argumentación de Domingo, que es una argumentación hecha además por su abogado, tiene varios niveles, ¿no? El primer nivel es derecho natural, todos nacen libres, ergo yo soy libre. El segundo argumento es, oiga, yo vengo de una comunidad en la que nunca he sido esclavizado, ergo, ¿cómo me van a considerar esclavo aquí? El tercer elemento de su razonamiento es que nunca fue vendido, yo nunca fui vendido por nadie. Esa escritura que presenta el señor Pérez Lescano es un fraude. Seguramente él con su amigo notario han puesto mi nombre y hacen creer a ustedes que yo soy esclavo, ¿no? Entonces, es más o menos el razonamiento. Ese es un caso. Hay otro caso de libertad aún más antiguo, de 1546, que yo me he sorprendido. Se trata de un señor que viene de México y está en la Biblioteca Nacional el caso. Lo que pasa es que el problema es leerlo, es indescriptible el texto. Y este señor sostiene también el mismo argumento. Yo nací en un lugar donde los nativos son libres y he venido acá al Perú y me han considerado esclavo. Y él dice, como prueba de que yo no soy esclavo, es que yo no tengo ninguna marca.
Porque los esclavos, esto es una cosa terrible, los esclavos en el siglo XVI los, les sellaban en las caras, en la cara, acá, les sellaban a brasa, ardiendo, ¿no? Eso tiene que haber sido terrible y humillante y degradante además, ¿no? Y él dice, yo no tengo ninguna marca, entonces, ¿cómo me pueden considerar esclavo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va desarrollando estas estrategias retóricas, ¿no? Pero es una sobre la libertad. Después hay otros casos fascinantes, hay un caso muy interesante también de una señorita, su familia, que inicia un caso por estupro. Estupro, como saben ustedes, es un asalto sexual de una mujer casta, ¿no? Pues bien, en este caso, los que aparecen como testigos clave, eso me parece fascinante del caso, son los esclavos. Porque los esclavos son estigmatizados y todo, pero como son criados, viven en la casa. Y como están criados en la casa, son aquellos que pueden enterarse de todos los detalles de la casa. Entonces unos esclavos dicen, bueno, esa chica la verdad sí, pero su novio entraba por acá y subía por la escalera. Cuenta una serie de detalles que da la impresión de que la niña efectivamente, digamos, consintió en algún momento esta actividad. Pero todas estas historias, que son, digamos, ahora que pueden dar origen al análisis histórico, son historias reales, contadas en los expedientes. Y uno dice, qué maravilla, ¿no? Son antiguos peruanos, o gente que vivió en el Perú, contando sus historias, narrando sus historias, narrando sus experiencias, ciertamente. Ahora, yo creo que el derecho colonial es muy difícil, ¿sabes?, encapsularlo, porque realmente, primero es un tiempo muy largo, uno, y en segundo lugar, yo creo que las estrategias retóricas tienen éxito en un momento, y luego aparecen otro tipo de razonamiento que enriquece los documentos o que enriquece la alegación. Por ejemplo, lo ha trabajado Bianca Premo para el 18. Ella sostiene que hay una idea en el 18 nueva de igualdad, una noción de igualdad que no existe antes. Antes es benevolencia, protección, cuidado, es un niño menor y usted es un protector. A partir del siglo XVIII, dice ella, hay esta idea ilustrada de la igualdad y la gente empieza a sentirse más empoderada en sus derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los discursos retóricos cambian también, no son siempre permanentes y no podemos decir, y yo creo que es uno de los errores, ¿no? Y yo me considero parte de esa tradición equivocada de tratar de definir el derecho colonial en una sola amalgama. Y el derecho colonial tiene varios momentos y se va desarrollando en varias direcciones.